Dios hace que todas las cosas obren para bien para aquellos que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Y pienso que una de las formas en que Él hace obrar el bien de situaciones malas es ayudándonos a aprender a no repetirlas. Tengo una última escritura que quiero compartir de dejar soltar el pasado y de ahí podemos seguir y hablar del futuro. Pablo, el apóstol Pablo, dijo, hay una cosa que hago ahora. Si alguien como Pablo, quien escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, dice, miren, hay una cosa que hago. Yo lo escucharía, es lógico. Sí. Si hay una sola cosa que es así de importante para Pablo, quiero saber qué es. Filipenses 3, del 12 al 13. No que yo ya haya obtenido todo esto, o que ya haya arribado a mi meta, y él estaba hablando de proseguir hacia la perfección, sino que prosigo a echar mano de aquello por lo que Cristo ha echado mano de mí. Él dice, yo quiero todo lo que Jesús murió para darme. Yo lo quiero. Y tenemos que ser así. Hermanos y hermanas, yo no considero que yo aún haya echado mano de ello. Pero una cosa hago, aquí viene, olvidando lo que queda atrás y esforzándome, prosigo a lo que está adelante. Y me alegra que la palabra esforzarme está ahí porque sí tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos un enemigo, el diablo, y constantemente nos persigue tratando de robar nuestra fe y nuestro gozo. Quiere asustarnos y sí tenemos que tener fuerza y poner resistencia. Y no quiere decir que tengamos que vivir miserables, sino vivir en el reposo de Dios. Y se nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Pero tenemos que usar esa autoridad. No puede estar ahí dormida. Así que deje de vivir en el pasado, porque ahí no es donde Dios está. Él es el gran yo soy, no el gran yo fui. Pero hablemos de su futuro. Está en acuerdo con Dios acerca de su futuro. Jeremías 29:11 dice, pues yo conozco los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarte y no hacerte daño. Planes para darte esperanza y un futuro. Pues, ¿cuáles son sus pensamientos en cuanto al futuro? Y dirá, yo no sé. Yo ni tengo idea. Probablemente lo mismo de siempre. Problemas día tras día. No, necesita tener un sueño para su futuro. Necesita tener una esperanza y plan para su futuro. Y aunque no sea un plan definido, donde crea que sabe exactamente lo que va a pasar, al menos puede decir, yo creo que tengo un buen futuro, que cosas buenas me van a pasar a mí y que Dios tiene un buen plan para mí. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero.